He encontrado el reloj. He encontrado el reloj, tío. Es que me he enamorado. Me he enamorado. Primera vista total, papi. Vamos a verlo, venga, vámonos. Emocionado, voy a ver si me ha tocado la lotería. Voy a ver. Vale, el 7, el 12, pues mierda. El 12 no lo tengo. 18, no lo tengo. El 24, ay, que tampoco lo tengo, que no me ha tocado la lotería. Adiós, gran Seiko, no voy a poder tenerte, tendré que ahorrar. Hola amigos, ya hemos hecho un poco la broma, como en algún otro vídeo. Aquí de lo que se trata es de ahorrar y ahorrar. Ese es el quid de la cuestión, cuando hablamos de ciertas piezas de la relojería. Si casi tenemos el dinero ahorrado, porque hemos ahorrado y ahorrado y ahorrado, si casi tenemos el dinero para el que estamos ahorrando y vamos y nos compramos otro, no el que teníamos previsto para el que estábamos ahorrando, lo que sucederá es que ese, el nuevo, la nueva adquisición, nos va a recordar siempre al que no compramos y será por ello difícil de que lo disfrutemos plenamente. Hoy vamos a ver el que para mí es uno de los relojes más maravillosos y emocionantes de cuantos podamos comprar hoy. El Gran Seiko GMT SBGE 201 de la serie Sport es uno de mis relojes favoritos. GMT con triple uso horario y que destaca por usar el calibre Spring Drive. Una maravilla de relojazo. Vamos a verlo. Fue amor verdadero, amor para siempre. Un reloj al cual le profeso admiración profunda. Combina un precio contenido para este reloj de altísima gama con unos acabados de élite que relojes de 15.000 o 25.000 euros no tienen. Además, su especial bisel es extraordinariamente atractivo. Vamos, a mí me vuelve pero loco, loco. Es de una belleza absoluta. Un bisel único que utiliza zafiro, lo que sería la zona del insert, un zafiro que nos cambiará de color en función de la luz, de cómo la reciba, pasando del tono negro más deportivo a perlados, metalizados y grises de una belleza impresionante. Y además está este otro aro de aquí, un aro interno que remata el bisel por la parte, digamos, interior del reloj, que le da una apariencia totalmente distinta, única y muy poderosa. Este Gran Seiko muy probablemente es la envidia de grandes manufacturas de élite. No voy a decir las suizas porque es que parece que me meta siempre con los suizos. Sale totalmente ganador en cualquier comparativa objetiva y de gurús hecha por gurús de la relojería. Jamás, jamás nadie ha hablado mal de esta pieza de la relojería nipona. Bien al revés. Pero en este reloj, en esta maravillosa pieza de la mejor alta relojería Made in Japan, la cosa no queda ahí, destacando por su esfera, por sus acabados y comodidad en caja de 44 milímetros. O, evidentemente, que estáis esperando a algunos que lo diga, por su excepcional movimiento mecánico de más o menos 0,5 de medio segundo al día de precisión, que hoy en día es insuperable en un reloj mecánico automático. Luego ampliamos esta información. Volviendo a la esfera, destaca de esta su calidad extrema y sus índices horarios faceteados y sobre todo, evidentemente, las famosas saetas, las agujas horarias, que están perfiladas, o sea, están faceteadas, que es, imaginaros lo pequeño, lo minúsculo que lleva a ser una aguja minutera, por ejemplo, está faceteada. Faceteadas y pulidas espejo con la técnica Zaratsu. Incluso la emplean en esa minúscula pieza
que es muy importante porque es la encargada de marcar la hora. ¿Qué ocurre al hacer ese trabajo adicional, excepcional, y que otras manufacturas, otros relojes no encontramos? Con ello, lo que logran es capturar y reflejar la máxima luz. Y ello hará simplemente que tengamos una lectura clara de la hora en condiciones de poca luz ambiental, sin que ya esté trabajando la luminiscencia, que por cierto es también, lamentablemente, este reloj solo tiene todo excepcional, casi todo. El SBG-201 es una pieza de acceso a los vanagloriados y deseados cada día más Gran Seiko, porque Gran Seiko es una marca posicionada en el segmento de la relojería de lujo, compartiendo ese segmento, ese espacio, con marcas de la talla de Rolex o Bulgari, Breitling, IWC, Omega, Zenith y, como he dicho, Rolex. Sí, sí, compiten en el mismo segmento de mercado. Los GS, los Gran Seiko, con ventajas. Los 6.000 euros que vale esta unidad GMT de triple uso horario cunden mucho, mucho más que en otras marcas. El precio PVP, venta al público, de este GMT no refleja para nada la grandiosidad y el trabajado detalle en cualquier punto de reloj. Recibimos inmensamente más, muchísimo más, de lo que pagamos. Mientras que los nuevos calibres de Rolex, toda una referencia universal, han alcanzado una precisión de más o menos 2 segundos día, y algo menos preciso en los GMT, el Gran Seiko Spring Drive que estamos viendo hoy con el calibre 9R66, y de hecho cualquier 9R, nos ofrece la friolera de 0,5 un segundo día, en un mecanismo considerado por los mayores expertos de la orlojería como el mayor avance en la relojería mecánica moderna. Un movimiento decorado con su muelle real, su volante, su rotor, la masa oscilante y todos los componentes de un automático que encontramos en cualquier automático, a lo que los de Gran Seiko, y tras 20 años de investigación y desarrollo liderados por el joven y persistente ingeniero Yoshikazu Akahane, le añadieron un regulador de cuarzo que es capaz de ajustar y corregir las desviaciones de tiempo, y como consecuencia, un efecto colateral dota a la segundera de un movimiento totalmente fluido, sin ningún salto. Es como magia, es el tiempo, para mí es el tiempo hecho arte, es una definición de cómo es un Gran Seiko Spring Drive. Hablar que se habla de que el Spring Drive es un mecanismo híbrido, un calibre dual, híbrido, no sé cómo lo queráis llamar, tratarlo así es un error importante, dado que todo lo que ocurre en este corazón, dentro de este reloj, en un Spring Drive, nace del movimiento de nuestro brazo, que se transmite a la masa oscilante, al rotor, y que acumula en el muelle real, que se enrolla, y que eso... No hay pila, ni acumulador, ni batería, ni energía solar, solo el más perfecto acero y mecanizados, 30 rubíes y un pequeño circuito en oro con un cuarzo que regula el movimiento final del tiempo que marca este Gran Seiko Sport GMT. Lo he dicho bien en inglés ahora, el GMT, vamos. Que cuenta con la friolera, no está nada mal, de 72 horas de reserva de marcha que vienen a ser 3 días. Su caja en acero de 44 milímetros, del mejor acero, es realmente cómoda en muñeca y tiene un trabajo importante de faceteados y pulidos taratsu. Como podemos ver, me reflejo sin distorsión alguna, técnica exclusivamente made in Japan, que forma parte de la tradición milenaria del pulido de katanas. De ahí nació. A diferencia de la mayoría de los GMTs, este es resistente al agua hasta 200 metros. Normalmente nos encontramos con manufacturas suizas que la gama GMT la ponen hasta 100 metros, VR100, ¿no? Que bueno, que igualmente es genial, pero esto nos aportará un plus de seguridad. Con un cristal de zafiro de excelente calidad, evidentemente, no podía ser otra, y un fondo a rosca, como ya os he comentado, trabajado con una pequeña filigrana. La corona, también a rosca, de tamaño medio, no es una corona diver, sino que es una corona de un reloj deportivo GMT. La corona, como os decía, queda protegida por la misma caja sin saliente alguno. Simplemente hay un refundido y entra un poquito dentro una vez la hemos cerrado. El Arbis, la pulsera de acero macizo, tiene un muy buen trabajo
y se enlaza mediante tornillos, no pasadores. Ajustarla a nuestra muñeca puede llegar a costar. A mí me costó al principio porque no sabía, desconocía que habían medias mallas. Con ellas, jugando un poco, pude llegar a ajustarlo, porque lo que es la hebilla no dispone de los típicos puntitos de ajuste de verano-invierno. Toda esta pieza tiene un peso de 177 gramos. Maravilloso, maravilloso. Un sueño de reloj cuando has visto muchos, has tenido muchos, que es mi caso. Fijaros que he tenido algún LX, ¿no? Que era grandote, tenía una belleza y un atractivo, pero luego era poco práctico. En cambio, aquí estamos en un equilibrio casi, casi, casi perfecto. Para mí, de una belleza incomparable. Es adictivo. No te lo puedes sacar. Te lo vas a cambiar porque tienes otros relojes y quieres cambiar y te cuesta mucho. Yo me he puesto este ahora. Pero es que cuando acabe la video review me lo volveré a poner. Crea adicción. Es bestial con su movimiento de segundera, fluido y constante. Sin ningún saltito. Inimitable. Brutal con su precisión casi absoluta. Es como llevar el mejor automático combinándolo con el mejor reloj de precisión, que sabemos perfectamente, o si no os lo explico, que son los cuarzo. Otro detalle que es típico de piezas de alta gama automáticas es la sensación, notar cómo se desliza el contrapeso, lo que va cargando el muelle real, o sea, el rotor, la masa oscilante que se dice técnicamente, es un gustazo. Y este reloj tiene un acabado de luminiscencia para lectura nocturna espectacular, grandioso, extraordinario. De noche, es espectacular, grandioso, extraordinario. Tiene un efecto, crea un efecto visual gracias a la iluminación, a la luminiscencia aplicado en los números del bisel de un relojazo muy grande. Y combina con esa pequeña iluminación de las saetas y crea un efecto mágico también, sinceramente. Entonces, es que, claro, siempre critico yo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que le falla a este reloj? Tristemente, tristemente admito que no hay excusa alguna. Que no falla nada. Ahorrar es un ejercicio que se verá recompensado plena y totalmente cuando podamos ser el propietario de este reloj. El Gran Seiko GMT de la serie Sport SBGE 201 y de todos los que montan el 9R66, el calibre Spring Drive, que al final del vídeo os los muestro porque hay importantes diferencias de precio y de acabados. La verdad es que me arrepiento muchísimo de haber comprado algunos relojes que he vendido, mal vendido, cambiado, porque podría haber conocido a esta verdadera belleza perfecta, casi, casi, casi un equilibrio impresionante. Me habría ahorrado muchos disgustos y mucha pasta por no haber ahorrado. Hasta luego, nos vamos viendo por aquí. Tengo una a punto de salir del horno, la estoy horneando, es decir, editando. Hasta luego.